como una pistola. En manos de un experto puede servir incluso para asegurar la paz. En manos de un niño, en manos de un alcohólico, en manos de una persona deprimida, puede llevar incluso a el suicidio. En manos de un psicópata, a matar indiscriminadamente a otras personas. La imaginación requiere de nosotros algo que nosotros culturalmente no hemos desarrollado, ¿okay?, para el conocimiento o la disciplina para manejar. Es como, como digo, la pistola, sí, una pistola simplemente es. Sí. Pero para de verdad manejar una pistola, uno tiene que tener un entrenamiento. Va a un polígono de tiro, toma X cursos, aprende tal, respiración, etc. Seguridad, aprendes cómo manejar la pistola con seguridad. Nunca miras a la pistola aunque esté vacía. O sea, todas esas cosas que te enseñan cuando vas a aprender a manejar una pistola, ¿verdad? ¿Ok? Pues lo mismo con nuestra imaginación. Salvo que nuestra imaginación puede construir más que pistolas, bombas atómicas, ¿okay?, o plantas nucleares para crear energía. Pero necesita una disciplina. Y nosotros, los seres humanos, no tenemos en nuestra cultura, a nivel cultural, no hemos desarrollado un programa para adiestrar, disciplinar nuestra imaginación. No lo tenemos. Y si no lo desarrollamos antes, o mejor dicho, si no lo desarrollamos a tiempo, no vamos a tener la ocasión porque nos vamos a destruir. Entonces, desde este perspectivo y desde el punto de vista de la naturaleza, la especie humana es un éxito. Es una aberración. O es un freak. Somos una aberración. Entonces es, es por ejemplo, no por ejemplo, es un fracaso o es un éxito, porque como siempre diciendo, el tigre sobrevive para muchos años, la tortuga, el cocodrilo sobrevive más que nosotros. Antes y después nosotros somos aquí. Entonces es interesante para pensar si, como dice, nosotros somos un freak de la naturaleza. No existe mal sin los humanos en el mundo. La imaginación crea toda esa dicotomía del bien y del mal. La imaginación crea la antinaturaleza. Nosotros somos antinaturales. Somos antinaturaleza. Todos los demás seres vivos son parte, manifestación pura de la naturaleza. Nosotros, toda nuestra cultura y civilización va en contra de la naturaleza. Sí. Tenemos que trabajar para ver cómo encajamos dentro de la naturaleza. Pero hay que ir más allá de pensar bien y mal. Simplemente no lo hemos cultivado. No nos hemos puesto como disciplina a entender qué es esto en la imaginación. Y nos va a costar muchísimo, porque la primera traba va a ser la religión. El primer obstáculo en que nosotros aceptemos. Cuando yo enseñaba psicología de la religión, pues parte del curso estudiábamos diferentes ideas, conceptos, definiciones, esquemas de religión, diferentes religiones como paradigmas, desde las religiones occidentales a las orientales. El chamanismo, empezamos con el chamanismo, de cómo se evolucionó el ser humano, cómo empezó a... todo eso. Y al final, que bueno, la religión es la imaginación tratando de manejar la imaginación. Usamos la imaginación para tratar de manejar el problema emocional
la angustia, es el problema existencial que causa la imaginación. Entonces, nuestro primer, el primer gran obstáculo a desarrollar una disciplina de la imaginación va a ser reconocer todas las dimensiones de la imaginación. Primero, fundamental y sobre todo, la religión. Darnos cuenta de que todo eso, ángeles, dioses, demonios, están aquí. Oh, claro, sí. Sin salir de eso, estamos atrapados en el capitalismo, en el narcotráfico, en cualquier otro ismo que surja, que simplemente es una tormenta en una taza. No pueden resolver el problema porque son parte del problema, es una manifestación del problema. Tenemos que entender, dar pausa y de verdad entender, todo esto, ¿qué es la imaginación? ¿Cómo nos afecta? ¿Y por qué? Porque la imaginación crea nuestro mundo. La mente humana es la medida de todas las cosas para nosotros y la imaginación humana es la medida de la mente. Tenemos que darnos cuenta, sobre todo, que esas ilusiones que hemos imaginado para resolver nuestra ansiedad existencial, nuestro miedo a la muerte, a no existir más, tenemos que aceptar que eso simplemente es imaginario. Tenemos que salir de la cueva, enfrentarnos a la realidad de los objetos, darnos cuenta de que lo que creíamos que era real era simplemente sombras, proyecciones, obstáculos a la luz, que es una sombra, es un obstáculo a la luz. Obstáculos a la luz del entendimiento, en lo que estamos pensando que es real y no es real. Eso es lo que tenemos que lograr para, de ahí, abrir todo una disciplina para aplicar el cerebro, entender el cerebro y aplicarlo. Y entonces todo será diferente. Entonces gente como Bill Gates, que tienen toda esa capacidad de organizar y de crear, pues no necesitarán todas esas cosas. Pues ahora voy a hacer una organización para dar residencias a todas las personas que están desahuciadas por la calle, todos los veteranos, y van a tener trabajos, o van a tener que ir a plantar árboles. Y a compensar el daño que hacemos en el planeta. O sea, muchas cosas que se podía hacer, que era alguien con la capacidad de organizar, que tiene un Bill Gates, un Carlos Slim, y que de verdad les haría felices, porque no son felices. No lo son. Pues gracias. Un placer. Carlos. Okay. Tengo una pregunta, macho. El concepto de guerrero iluminado, este paradigma de guerrero iluminado, el cual está compuesto pues de muchas cualidades, muchos atributos. Atributos, sí. Muchos atributos. Es como un hombre ideal. Esta identidad, ¿no? El guerrero iluminado. Estaba recordando, por ejemplo, el Nietzsche, que hablaba de un concepto como del superhombre. Sí, el Übermensch. El Übermensch. ¿Se pudiera pensar de alguna manera en el guerrero iluminado como Como el
la creación, la idea de como del superhombre? Pues sí, podemos decir que es una es un ejemplo, un modelo de un Uber. ¿Cuáles son las cualidades del Ubermensch? Pues entre otras cosas es el individuo que elige conscientemente su moralidad, sus creencias, sus esquemas, habiendo trascendido todas esas que se le han impuesto. Para Nietzsche, así habló Zarathustra, Thus Spake Zarathustra. El Übermensch viene a ser un salto en la evolución del ser humano. No un salto biológico, sino podemos decir un salto ideológico. Y decía que para el ser humano normal, para el Übermensch, era como el mono para el ser humano normal. ¿Me explico? O sea que el Übermensch ve a los seres humanos normales como los seres humanos normales ven a los simios, a los monos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un Übermensch, esta idea es un concepto, no lo elaboró demasiado, pero y claro, esas ideas de Nietzsche están bien manifiestas aquí en el río. ¿Okay? Primer filósofo moderno, tradición intelectual, que rompe con todo la influencia eclesiástica en la tradición intelectual occidental, Nietzsche. Un gran maestro. No hemos hablado demasiado de él, pero ya llegará el momento. Pero sí, trasciende. El Übermensch trasciende. De hecho, esa poesía que si os acordáis se llamaba The Overman, el Übermensch. Pero trasciende todas esas limitaciones impuestas y escoge su moralidad. Nietzsche ponía mucho énfasis en eso porque ponía mucho énfasis en las limitaciones de la moralidad cristiana, porque era una moralidad esclava comparado a la moralidad guerrera de la excelencia de los griegos. La búsqueda de la excelencia, que él estaba muy en contra de la moralidad que imponía el cristianismo, porque es una moralidad derrotista, es una moralidad que niega la vida, porque todo es para la posvida, de un Dios que muere sacrificado, no que muere en batalla, etc. Muchas cosas que podemos hablar, analizar. Debíamos dedicar un curso, de hecho, lo he querido hacer desde mucho tiempo, a los existencialistas y a Nietzsche. Sí, definitivamente. Yo podría estar enseñando cursos pues todos los días, todo el día. O sea, por mí estaría. Y claro, no me importaría el dinero que ganara porque no tendría tiempo para gastarlo, simplemente estaría enseñando. Necesitaría dinero para mis vídeos y para subir las cosas y eso. Pero eso es alguien que está a gusto con quién es y con lo que hace. Bueno, colorín colorado por hoy y esta semana este cuento se ha acabado. Gracias.